Bueno, yo es que tengo 45 minutos. Entonces, bueno, pues me puedo permitir hacer estas cosas y otras que voy a hacer también. Bueno, hola, buenos días. Bueno, primero quería agradecer a Lila, a Selina y a Lila, primero el que me hubiera invitado a esa jornada estupenda en Programas y Créditos, que ahora hablaré de ella, y bueno, y poder continuar y acabar aquí hoy, ¿no? Y pudiendo un poco cerrar ese día, ¿no? Esto también forma parte del trabajo, ¿eh? O sea, que nadie diga, pero es que no lo sabe manejar, lo controla perfectamente, pero le gusta moverlo. Bueno, luego también quería agradecer a los participantes de Sin Créditos el día que estuvimos juntos, el 25 de marzo, en mi estudio, ¿no? Aquí veo a alguno otra vez, encantados de volver a vernos, y luego al público que está aquí, en este lugar, bueno, tan particular, ¿no? Un viernes por la mañana, fantástico, ojalá se pudieran pasar así muchos viernes. Vengo a presentar el final de un proyecto que surgió el sábado 25 de marzo de 2017 en mi estudio de Costanía de Los Ángeles. El proyecto tiene por nombre Artolai. Pero para empezar a entenderlo hay que empezar desde el principio, dice aquí. Bueno, como resultado de nuestro encuentro, que se titulaba un día con Jaime Bayaure, que soy yo, el sábado 25 de marzo, en un teatro y en mi estudio, escribí el siguiente texto que quiero leer el alto. ¿Por qué no? Nuestro día compartido, que fue el sábado 25 de marzo, en realidad empezó 3 días antes, cuando se puso a nevar, como no lo había hecho en todo el invierno. Había pensado que comiéramos con manteles de cuadros en el centro del Retiro, pero esos copos desconcertantes y gigantescos me hicieron ver con claridad que en la creación lo programado tiene que ser tan elástico y conseguir su punto como la arcilla con la que se hacen las vasijas. Compartimos una nevada. Continuamos 2 días más tarde, ya de noche, aprovechando un tinglado performativo. Los torreznos desplegamos un programa doble anglochino de difícil ejecución que intenta a su manera comprender qué pasa por fuera y qué sucede por dentro. Compartimos un delirio. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque tengo que poner el contador. Ponerlo a cero. Y son -5 que ya tengo gastados. Una hora más tarde. Ya en unas horas más tarde, ya en el sábado, nos vimos en otro teatro para celebrar conjuntamente el eterno cumpleaños, atravesar una y otra vez los 50 años y que todo sea lo mismo y diferente al tiempo, la fiesta permanente. Compartimos un exceso. Fuimos luego a tomarnos un aperitivo a un bar cercano de tapas generosas y bebidas reconstituyentes. Compartimos un alivio. Tras un paseo a pie por el centro de la ciudad, compartiendo aire, llegamos a mi estudio, donde tenía preparado un gran mantel rojo chillón con frutas, pan y vino. Algunos desplegaron sus viandas, otros fueron a por ellas. Compartimos una complicidad alimentaria. Llegados los postres, presenté mi trabajo, Enciclopedia Contemporánea del Azar, 100 tomos de libros distintos en tamaño y contenido,
construidos a partir de libros encontrados o desechados. Debatiendo sobre la preparación del azar, llegamos a las puertas de una experiencia que resultó inesperada. Mi libro Art Today se convirtió, por arte de Birlo Birloque, en Art Tolai. Compartimos un contagio. Con la caída del sol, hablé de mis proyectos al carboncillo, primitivo pero moderno, y la sociedad del carbón, experiencias de trabajo colectivo con no artistas que fueron creadores contemporáneos por unos meses. Trabajar en el precipicio, tensando la cuerda hasta el límite de lo posible. Compartimos una fascinación. Cerramos las puertas ya casi de noche y nos fuimos a tomar más aire a la calle. Desconcertados, nos dimos cuenta, delante de otra barra, que habíamos pasado una cena de Nochebuena en pleno mes de marzo. Compartimos una familia. También compartimos los sueños de esa noche y la resaca del día siguiente, y todavía una semana más tarde seguimos compartiendo algún que otro destello en formato imagen, olor, emoción, sentimiento. ¿Hasta cuándo seguiremos compartiendo cosas? Bueno, pues como poco hasta hoy. Hasta hoy. ¿Vale? Seguramente, sin mucho saberlo, hemos seguido compartiendo ese momento y hoy pues lo quería volver a compartir. ¿Vale? A de ansiedad. A de ansiedad. Bueno, claro, aquí estaba el mantel. El mantel ya era un mantel rojo. En el que estaba, y aquí estaba la gente que de repente dice, oye, cuidado, porque claro, es que, oye, por favor, quítate, quítate. Oye, déjame ese vaso que es el mío, decía uno. Bueno, es verdad, sí, decía, bueno, y estamos aquí. Y nosotros de repente, y ay, sí, es que han aparecido los libros y es que teníamos que elegir. Pero ¿cuál vamos a coger? Sí. Y en realidad era ese momento en el que decía, bueno, ¿y cuál va a ser? ¿Cuál de todos estos? ¿Cuál es el? ¿Cuál es? ¿Cuál puede ser? No, espera, quita. Y justo en ese momento hay alguien dice, sí, es este. Y supimos en ese momento cuál tenía que ser el libro. Lo supimos. Y cuando ya lo teníamos elegido, entonces dijeron, bueno, venga, vamos a coger. Y entonces la gente dijo, no, espera, espera un momento. ¿Pero qué me estás haciendo? ¿Pero no te das cuenta? ¿Pero qué me estás haciendo? Pero por favor. No, no, pero que no tiene que ver contigo, hombre, es que no tiene que ver contigo, pero que... Y entonces la gente decía, no, pero tal y dame las tijeras, por favor, y dame, y la grapadora también, y yo también, espera, pásame el celo, espera, que ya lo tengo, que lo vamos a hacer, que ya está todo junto, y toma, toma, dale, pumba, caltín. A. A de alimento, A de alimento. Bueno, esto es un poco más complicado. Uno necesita como hablar y mover las dos manos, pero no pasa nada, porque como tenemos el mantel que prácticamente al final nos ha acompañado todo este tiempo. Bueno, esto solía pasar. Esto, por ejemplo, que acaba de pasar, esto pasó. Y lejos de ser un accidente, porque dice, hombre, es que han roto el mantel. Y me ha costado bastante dinero. Lejos de tomar esa actitud. Al contrario, para nosotros fue una cosa estupenda. Decía, pues claro que sí, venga, claro que sí. No pasa nada. Porque todo se adaptaba a la situación. No sé si lo entendéis. Todo se adaptaba perfectamente. ¿Cómo se adaptaba? Se adaptaba a la perfección. Porque, por ejemplo, uno decía, pero mira lo que te he traído. Mira lo que te he traído.
pero mira lo que te he traído. Y claro, todo se acababa adaptando. Y dice, pero por favor, pero es todo para nosotros de verdad. Y, hombre, claro que sí. ¿Para quién va a ser? Y claro, pues lo ponían encima de la mesa. Encima de la mesa. Decían, espera, por favor, ¿quién se ha traído los platos? Yo. ¿Quién se ha traído las servilletas? Yo. ¿Quién se ha traído? ¿Quién se ha traído el tenedor? Yo. Y claro, así fuimos pasando la tarde estupenda. Mira que. Entre otras cosas. Wow. Pero lo interesante es que no nos quedamos ahí, no. Porque de repente apareció alguien corriendo y digo, espera. Y dice, mira. Y dice, ¿qué es? Caviar para una espía. Dice, caviar para una espía. Dice, bueno, ¿y? Dice, pero espera, ya verás. Pues ahora es un mejillón. Mejillón para una espía. Y ahí se quedó, en el archivo, el mejillón. Ha de avisagrar. Ha de avisagrar. Pero, en realidad, lo que uno hace cuando trabaja en lo que llamamos arte es buscar esa idea que te hace entender cómo puedes organizar todo eso que te viene a la cabeza, ¿no? Y de ver esto, ¿cómo lo puedo yo? Y dice, claro, ¿cómo lo podemos hacer? A de archivador, ¿vale? A de archivador. Bueno, este en realidad es lo que quería venir a presentar. Este es el libro de Artolai, está aquí. Este es el libro que, hemos guardado durante todos estos meses. Y es un libro que, bueno, se ha ido macerando, como las uvas o como las manzanas en Asturias. ¿No? Y dices, hombre, qué interesante, guardaron todo lo que hicieron ese día en el estudio, que rompieron el libro como si fueran unos fanáticos, lo destrozaron literalmente. Un libro, pues no lo sé, que podría rondar en torno a los 150 euros, por favor, de arte contemporáneo, lo rompieron sin ningún tipo de vergüenza, se marcharon y lo que se quedó se guardó en esta caja, en el archivo. Dice, hombre, bien, pues interesante. Sí, claro que era interesante. Sí. Y dices, ¿y qué hay aquí? Bueno, pues esto, por ejemplo, sí, claro. O esto, por ejemplo. O no voy a enseñar más. No va a haber más ejemplos. ¿Y por qué no va a haber más ejemplos? Porque no nos podíamos quedar aquí, no. Porque esto, en definitiva, es una caja donde se guardan las cosas y quedan para siempre. Y luego, bueno, pues tú te mueres y tus herederos dicen, a ver qué tenía en esta caja, a qué serán estos papeles. Y eso es un engorro para la gente que te quiere.
Es un engorro, porque quedan muchas cajas, señores. Por favor, tengámoslo en cuenta. Y entonces, durante todo este tiempo estaba pensando, digo, bueno, ¿y entonces cómo puedo salir de aquí, de la caja? Y entonces lo vi claro. ¿Y cómo lo vi? Pues lo vi tal que así, ¿no? Me puse como a mirar al cielo y de repente vi una cosa que, ¡ay, por favor! ¡Qué torpe! Vi una cosa que dice, pero si es que no se ve. Sí que se ve. Era una cosa que hacía así. Una bisagra. Y algo tan simple, tan elemental, con esta posibilidad que tiene como de irse de repente. Esto es lo que hace que todo sea posible y que podamos salir de aquí. Dice, hombre, ¿pero qué me está contando? ¿Me lo puede poner alguien? ¿Me lo puedes poner en páginas enfrentadas? Vale, gracias. Me encantan estos momentos, ¿no? Porque son como que uno lleva como un discurso y de repente hay como ¡fua!, un corte, ¿no? Y es un corte como que es un intermedio, pero es algo que no casa con lo otro, pero que es que ese es el universo de lo digital. Lo digital está hecho a base de agujeros. Entonces, claro, hay veces que es difícil dar el salto de un agujero a otro, ¿no? Es decir, ¿lo va a conseguir? ¿Va a conseguir salir de ahí y continuar el discurso y que siga teniendo la intensidad en el punto siguiente? Puede que no. Pero, si vamos a lo analógico, entonces la cosa se maneja de otra manera. Manejan otro código, de repente entran como otras cosas, por eso eran tan interesantes las diapositivas, porque no había píxel, coño. Entonces, cuando no hay píxel, de repente es que todo se coloca en otro plano en la cabeza. Claro, y además es que engancha, es que quieres más. Y dices, dame más, por favor. Claro. Lo voy a decir. Este es el libro. Existe, sí, existe, sí. Se hizo. Sí. Finalmente, el objeto analógico existe y tiene que existir. Es importante que exista, es fundamental que esté aquí, que se pueda tocar y que se pueda llevar de un sitio a otro, aunque ya nadie quiera los libros. Pero es que están más allá de nuestras querencias, mucho más allá. Es fundamental que esto se convierta en esto. Es fundamental. Y entonces, bueno, pues nada, entonces, en este punto, yo lo que hacía ahora era como explicar el libro. Entonces decía, hombre, pues mira, pues
fue interesante porque hubo un nivel tan grande de intensidad durante esa hora, hora y media que rompimos el libro, que uno se da cuenta que hay momentos en los que hay que destruir obligatoriamente para poder crear. Porque es mucho mejor poder construir desde un vacío, ¿vale?, que tener que soportar un peso colosal y quitárselo de encima. Pues lo mejor que podemos hacer es quitárnoslo de un plumazo y decir, ¡ras!, se acabó. Y desde ahí, sí que podemos empezar. Claro, el problema es que cuando dices, bueno, pero este, por ejemplo, esta página, ¿no? Dice, vale, ¿y dónde la ponemos? Es decir, ¿en qué página está? ¿La página 72 o en la página 5? O, por ejemplo, la contrapágina. ¿La contrapágina la vamos a elegir o no la vamos a elegir? ¿Y tiene algo que ver la página con la contrapágina o...? Eso me llevó bastante tiempo saber cómo hacerlo, bastante. Hasta que lo que sucedió fue que el mismo material, al ponerlo en movimiento, generó su propio orden. Lo interesante es que al ser 10, 12, 13, 14 personas, cada uno se había puesto a hacer cosas absolutamente distintas y sin saberlo, había ido marcando una tendencia, un lugar, una posición. Y como eran tan claras esas personalidades, lo único que había que hacer era ponerlas juntas aquí, en la bisagra, empezar a moverlas así, a pasar la bisagra y ver cómo unas se iban dando sentido a la otra. Claro, por ejemplo, ¿el libro cómo empieza? El libro empieza aquí, empieza en esta parte que es como, ya estamos, porque no funciona, porque esto de repente dices, hombre, ¿pero por qué no funciona? Dice, no puede ser, aquí. Dice, el libro empieza así. Y dices, hombre, ¿y por qué empieza así? Porque, y sigue sin funcionar, ¿será posible? Es que es una cosa, da igual, no pasa nada, por favor. No pasa nada, porque le toco en otro botón y siempre funcionará. Eso es lo que tiene lo digital, que siempre tienes otro botón. Y lo analógico tiene que no siempre tienes otro mejillón. Que se acaban. Dices, pues se han acabado. Vale. Bueno, pues de repente resulta que dices, ah, bueno, qué interesante, claro, porque es que había gente que decía que de repente le dio por hacerlo todo en negro y decía, ah, qué bueno, qué idea más interesante, claro, es que en realidad el arte contemporáneo lo único que tiene es negro y más negro. Y qué interesante también porque el libro no es así, qué bien, qué interesante. Lo vamos a poner aquí. Dice, porque no me gusta así y lo vamos a cambiar. Porque así se va a entender mejor, página por página. Decir, sí, claro que sí. Porque de repente había gente que decía, no, es que yo esto lo voy a romper, no pasa nada. Y de mira aquí, claro que sí, el mantel acabó formando parte del libro, claro, y las servilletas también formaban parte. Y de repente esto, que era como si fueran unas moscas, acaba diciendo el índice, y dice, hombre, por favor, pero que se esté quieto, que no estamos viendo nada. ¿Cómo nos vamos a enterar del asunto si en realidad, y de dónde, y cómo se clasificaban por una serie de, mira, realismo en América, es que las mismas etiquetas eran las que daban la posibilidad de sentido al libro, claro, y es que iban apareciendo solas, y dices, pero por favor, pero, dice, ay, qué bonito esto, de repente, dice, ay, qué detalle, ya, pero no. No, y la gente decía, bueno, pero, y así, fueron así las cosas, hasta que llegó un punto en el que dices, pero por favor, que pare ya. En realidad, tenemos la sensación de que estamos todavía en el principio, ¿no? Y por eso solo podemos usar la A. Entonces, bueno, pues vamos a celebrar.
y a seguir celebrando todo lo posible. Y quien quiera ver el libro, pues ahí lo tiene, que lo puede hojear o tener. ¿Y cómo lo puede tener? ¿Ah? Yo no lo sé. Vale, muchas gracias.